Bueno, mira, Andy, o sea, actualmente lo que hicimos en la universidad es que la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre en todos los aspectos, en el principal y en el tema presupuestario, que se sabe que a nivel nacional el presupuesto de la nación fue prorrogado el del año pasado, con lo Sí. cual las universidades entran dentro del mismo presupuesto. Se esperó algún diálogo con autoridades como para conocer cuál va a ser la postura, digamos, de lo que fue sería actualmente el subsecretario de Políticas Universitarias y el secretario de Educación, recordemos que ya no existe más este ministerio. Claro. Sí, bueno, en un principio no hubo autoridades designadas con quienes dialogar o poder tener una respuesta, y una vez designadas a nivel nacional tampoco hubo alguna respuesta clara porque no la tenían directamente ni siquiera los funcionarios. Por lo cual la universidad, en la necesidad de poder continuar con su giro, no tuvo otro remedio actual que aprobar su presupuesto en función de la partida presupuestaria del año pasado, ¿sí? La misma que el año 2023, que recordemos, es una que sin la inflación interanual del 250% que estamos teniendo. Claro. Es una sesión de alguna forma media crítica porque plantea de alguna forma aprobar un presupuesto y ya ha marcado una incertidumbre, ¿no? Donde cada una de las partidas, fuera de los gastos muy, muy necesarios, siempre fueron aprobadas a condición de que existiera fondo para eso. Claro. Y sí, bueno, fue así que se aprobó en este clima de incertidumbre con el que estamos conviviendo en la universidad. Sí, con Ustedes, otro del presupuesto propio que hace. sí. Sí, decimos. No, te iba a consultar, a ver, ustedes por supuesto que hacen números, decís, hay mucha incertidumbre porque además, a ver, no se puede ni siquiera prever los futuros costos que van a tener. Es difícil, digo, sacar cuentas a futuro, pero si tenés que sacar cuenta hoy, decir, a ver, ¿hasta cuándo vamos a llegar? ¿Hasta qué mes vamos a llegar con lo que tenemos, con lo que ingresa y con lo que eventualmente egresa? Si sacás la cuenta, ¿hasta dónde llega la Universidad Nacional de la Patagonia Sede Esquel? El que tiene experiencia en cómo es la ejecución de un presupuesto, se sabe que un presupuesto es para todo el año. Sí. Cuando son partidas digamos, de nación, a veces de los municipios de provincia, por lo general lo que se hace es el presupuesto anual te están bajando un porcentaje mensual. Eso, por lo general es un 7,33%, varía un poco más, pero es más o menos la partida general. Obviamente, si te bajaron el 7,3% el presupuesto anual de 2023, no resiste ni un mes la universidad. Y la cuestión es de que se han depositado ciertos fondos en las cuentas de la universidad, pero ante la falta de un funcionario que pueda dar respuesta, existe incertidumbre, muchas veces hasta incluso de cuál es el destino, ¿no? Claro. Porque si no conoce el destino que se le da a esa plata, uno puede caer tranquilamente en lo que sería una malversación de fondos porque gasta plata que es para un destino y lo termina utilizando para otro. Esa Claro. es una de las incertidumbres que están cayendo más que nada en las autoridades universitarias que no tienen una respuesta de la plata que ingresa, que si fuera para sueldos o si fuera para qué, por lo general no alcanza, mucho menos que si fuera un global de lo que se necesita. ¿En Ese es uno qué? de los Sí. problemas que tenemos, un problema técnico legal. Y por el otro lado, que se sabe que si es el presupuesto de 2023, la universidad estaría pudiendo funcionar más o menos sus costos hasta mayo se había pensado y ahora se está hablando de abril. ¿Sí? Claro, mirá, bueno, na nada, no, 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 no hay, ya estamos prácticamente en marzo, 1 o 2 meses más de funcionamiento y ya después no se sabe lo que va a pasar para adelante. A ver, esto afecta. El presupuesto es para todo, ¿no? Pero para que vos me cuentes, a ver, ¿afecta en el funcionamiento operativo? Ahora hablamos del tema sueldo, lo dejo un poquito aparte, pero en el funcionamiento operativo, en el tema de las becas también, ¿en qué impacta esto? Bien, tal cual. A todos afecta de maneras diferentes, ¿no? Porque cada una de las partidas siempre han sido diferenciadas. Por ahí la que más se va a notar, o sea, bueno, lo que fue sueldos, ya se sabe que bajó una cantidad menor a la que se necesitaba para la masa salarial de enero, y no sé, pero tampoco se sabe cuál es el motivo, ¿sí? Febrero también estamos con la misma incertidumbre de no saber bien cómo va a hacer eso, aparte también de
las situaciones que se han dado a nivel nacional de lo que fue la paritaria docente, donde no se cerró, porque bueno, la propuesta para estos últimos 2 meses fue de un 6%, que no es equiparable a lo que fue la inflación del 45%. Y también por ahí una nueva directiva que deja un cierto desconcierto en cual plantean o dejan por ahí medio a plantear de que las próximas paritarias van a ser tratadas con los rectores directamente o con la autoridad de nuestra universidad, pero nuestras Sí. autoridades no tienen un presupuesto. Así que es algo que queda más en incertidumbre. Después, para los gastos de funcionamiento, que esos gastos sí son los que hacen a las becas universitarias, los mantenimientos de los edificios, al pago de servicios, de luz, gas, teléfono, internet, a lo que hace el servicio de limpieza, a todo lo demás también ha venido una partida que no es suficiente. Y, o sea, es más que si fueras a plantear el 7,33% que se bajaría, pero así todo es insuficiente. O sea, no nos da como para poder estirar un poco algunos gastos, pero no daría como para que la universidad pueda seguir adelante muchos meses más. Claro. Bueno, crítica situación de las universidades, se agrega a todo esto, digo, de los recortes, el ni siquiera tener un interlocutor para poder llevar adelante las gestiones, o sea que está trabado. ¿Se piensa, se habla de algún tipo de medida, de acción, algún tipo de paro, concretamente, de universitario en las próximas semanas, en los próximos días, para visibilizar esta cuestión? Justamente estaba hoy charlando con los dirigentes gremiales acá locales y acordamos en mantener una reunión el día martes que viene como para analizar la situación. O sea, cada uno de alguna forma trabaja de manera independiente, lo que son los gremios docentes y no docentes y las autoridades universitarias. Y bueno, vamos a hacer una reunión como para conocer el panorama de cada uno de ellos. O sea, no es la universidad la que hace un paro, sino que en todo caso puede hacerlo el gremio docente o el no docente. Hasta ahora no tenemos una información de ellos, si bien Claro. sabemos que actualmente, hoy de manera casi espontánea, en Comodoro Rivadavia, no sé si tuvieron noticias ustedes, se han manifestado en las calles todo el sector docente de manera espontánea. Eso marca de que estamos en realidad, casi como si lo dijéramos en incendio, en riesgo de incendio muy alto, que cualquier Sí. chispa puede ser. O sea, por eso, bueno, es la incertidumbre que manejamos. Yo como para tratar de tener un poco de respuestas más certeras a todo, proyecté esta reunión para el día martes que viene, ¿sí? Y bueno, día a día cambia todo acá en la Sí, sí, universidad, cada sí. día. En el Por eso. país, un día a día, hora a hora, es una sorpresa, sí, no, no, te sorprende todo el tiempo, así que sí, tal cual. Bueno, Alexis, vamos a estar actualizando Nosotros, esto, sí, dime. ya quiero avisar que nosotros proyectamos todo para el inicio de clases, se están dando los cursos de nivelación, Claro. las clases empiezan en su mayoría ya para el 4 de marzo, o sea, ya los del curso de nivelación ya empezaron, pero las clases en sí ya el 4 de marzo la mayoría empiezan, pero bueno, siempre dentro de esta incertidumbre que manejamos, de que nuestra única certidumbre es la incertidumbre actualmente. Sí.